Hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá en el campo, volvimos a un lugar ya conocido. Estuvimos filmando acá en el video anterior. Bueno, si no lo viste, te voy a dejar unas imágenes, así lo podés ver. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, estamos acá, ahí están marcando la torreta. Ahora vamos a estar saludando. Y bueno, te dejo con el video anterior. Terrible, míralo. Bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad que muy buenos tiros. Hoy lo que vamos a tratar de hacer es derribar, cazar 3, no, 10 palomas. Y bueno, y acá queremos que participen ustedes poniendo en el comentario la paloma o el tiro que más les gustó. Así que vamos a hacer, va a ser compartido porque somos varios. Allá hay uno escondido por allá, está haciendo unos grupitos, calibrando. Acá llegó Alexis. Ahora vamos a estar mostrando un poco los rifles. Y bueno, la idea es esa: 10 tiros. Y bueno, y vamos a hacer tipo un ranking, sería de los 10 mejores tiros del día. Así que abajo deja el comentario y decinos qué número de paloma fue o el tiro que más te gustó. Así que bueno, vamos con eso, vamos con eso. 143. Alexis, ¿cómo andás? Volvimos, 12, volvimos. 43. No Buenísimo. te, si sabía, armaba una carpa y me quedaba. Y bueno, pero eso. Tenés que avisar, ¿no? ¿Vay? Y Nos pedir quedamos. permiso. Déjame que yo te digo. Iban 143. Y ahora vamos a. Creo que era ahí. 43. Volvé a la marca anterior. 43. Volvé a la marca anterior. Por eso, 43. Eran. No pregunten, no pregunten porque 151. él tiene que entender eso, nada más. El día es hermoso, hay un poco de viento de allá, o sea, nosotros acá estamos al reparo, pero hay viento. 151. Allá está César con un ProTactic, está calibrando. Y ese bebé que está ahí es el M3. Un lujo, después vamos a estar mostrándolo bien. La verdad que si hay calidad, está todo ahí metido. 135, 16. Así que 3 más. 1, 2, 3, 4. Ahí va, 135. Y al ser 1002 y estar dividido en más veces, ¿entendés? Pará, aquí dice 135. Ahí está. 115 le puse. 140. 18 clics. 140. Así que son. Ahí tengo 99. Claro, y sí, ahí donde te marqué yo. Sí. Ahí está. Ah, impresionante. Tenés que buscar algo en altura, güey. Mueve la caja. Cerrá la tapa esa. Grabá las cosas adentro y cerrala. Yo se lo pongo de costado. ¿Qué tal veo? Mate. ¿Pusiste? Oh, ¿Qué tiro? ¿Qué tiro?
¿Pusiste? Oh, ¡qué ¿Pasó? Tiro! ¡Qué tiro! En el cogote le pegaste. Te largo a llorar. En el cogote le pegaste. Acá. ¿Qué tiro? Acá. ¿Qué seca, tiro? Seca. 152 metros. Acá le pegó. Igual no me alcanzaba. Osvaldo. 187, ¿no? ¿Eh? 150 acá le pegó, metro. 152 metros. Paré, no paré. José. Estaba grabando, no sé si estaba grabando, no sé. José, acá. ¿Eh? No. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Acá está. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Es impresionante. 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 De acá allá. Mirá. 152 metros. Qué locura. Qué locura. Es loco. Es loco. ¡152 metros! Acá le pegó. Igual no me alcanzaba. Osvaldo. 187, ¿no? ¿Eh? 100. Igual no me alcanzaba. Osvaldo. 187, ¿no? ¿Eh? 100. Thank you.
Bueno, vamos a dejar el video acá, Waldito. Sí. Creo que agarramos 10 palomas, así que hay que contar. Hay que contar y bueno, la que más te gustó, déjalo en el comentario. ¿De qué paloma te gustó? ¿Qué número de tiro te gustó? Y además los dejo con el video que viene. Osvaldito, vamos a mostrarle un poquito. Dale. Le dejamos acá una imagen en el próximo video. Gracias.